En Colombia, la papa es sembrada en 9 departamentos y en al menos 300 municipios del país, siendo un cultivo donde los pequeños productores son el eje de la producción nacional, la cual llega a los 2.5 millones de toneladas al año. Los principales productores son los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia y Santander, que contribuyen con el 96% de la producción nacional. Estamos en el proceso de la siembra de papa. Tenemos en este momento 50 bultos de papa sembrados. Esta es papa capira, de la más común que todos conocemos en la canasta familiar. Nosotros, por ejemplo, para sembrar estos 50 bultos de papa, primero hacemos unos hilos o surcos donde vamos a depositar el abono. ¿Qué tipo de abono estamos utilizando? En este caso, nosotros utilizamos gallinaza. ¿Por qué gallinaza? La gallinaza es un acondicionador de suelo orgánico que hace que la planta tenga un desarrollo de la raíz favorable. Luego, del orgánico utilizamos un 10-20-20. La fórmula 10-20-20 es 10 de nitrógeno, 20 de fósforo y 20 de potasio. ¿Qué hace este abono? Este abono, el nitrógeno es para follaje, para dar buen follaje a la mata cuando ella crece. Luego tenemos el fósforo, que es un estimulante para la raíz. Eso es muy bueno para que la mata desarrolle una raíz buena, porque como sabemos, la papa es la raíz. Luego tenemos el potasio, que es para que la papa engruese. El potasio hace que la papa tenga un gruesor adecuado para que tenga un buen rendimiento ya cuando la vamos a arrancar. ¿Qué hacemos luego? Después de hacer eso, nosotros de tapar la papita con el abonito que le acabo de explicar, luego tiramos cal dolomítica, para nosotros tener una óptima encalización del suelo. Encalamos porque la cal ayuda a regularizar el pH del suelo, que como algunos conocemos debe estar entre 7 para que esté óptimo, una escala de 0 a 14, pero neutro quedaría en 7, e incluso con 6.5 estaría bien. Entonces la cal lo que hace es estabilizar el suelo para que la papa también desarrolle el producto en óptimas condiciones. ¿Cómo seleccionamos la semilla? En este caso nosotros establecimos el cultivo con papa que compramos certificada, incluso del ICA. Nosotros también podemos hacer lo siguiente: nosotros también podemos seleccionar una papa que nos pueda servir para semilla de este mismo cultivo. ¿Qué tipo de papa se requiere? Se requiere una papa mediana, que no sea la más grande ni la más delgadita, sino una papa más o menos como a un tamaño mediano. ¿Por qué mediano? Porque nos va a dar más rendimiento para la siembra, y esa es la papa que realmente es la óptima para que nazca una buena planta. Entonces nosotros establecemos el cultivo, como les decía, con papa certificada, pero también lo podemos hacer con papa de aquí, de la misma región, ya de esta era, por ejemplo. Eso también es ventajoso para nosotros, porque no nos tocaría comprar más semilla. Hablemos ahora del cuidado de la planta cuando empieza a nacer, a germinar. Esta planta requiere un cuidado especial. Más o menos, ella nace por ahí más o menos a los 10 días, más tardar 14 días después de la siembra. Luego de que ella germina o nace, pues nosotros lo que hacemos es echar un veneno para que la plaga no la ataque, porque si la logramos controlar, vamos a tener un mayor beneficio para que la planta no se atrase, no tenga otro problema más adelante. Y entonces esto es ventajoso para nosotros.
¿Qué tipo de plaga puede atacar esta plantica? Nosotros la llamamos comúnmente pulguilla. Es un animalito negrito, pequeñito, que hasta salta de una planta a otra. Y este animalito lo que hace es que coge, por ejemplo, un tallito de papa como este y le hace unos huequitos, lo perfora y queda como un sedacito, y entonces la planta pierde mucha fuerza porque no se alimenta óptimamente las hojitas, entonces la plantica va a perder estabilidad y vamos a tener un bajo rendimiento. Después de la planta tener, por ejemplo, un mes con 15 días de haber nacido, la planta ya está más o menos a esta altura, nosotros lo que hacemos es aporcar. ¿Qué es aporcar? Aporcar es sacar tierra de la zanja y echarle a la mata, por encima y por debajo, la acuñamos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener más producción de papa. La papa se va a amontonar ahí. De pronto, cuando hacen unos calores como los que tenemos ahora, la papa no se nos va a solear, no va a salir asoleada. No se van a ver las papas por encima de la tierra. ¿Y qué hacemos también al echar esa porca? Le vamos a reforzar con abono. ¿Qué tipo de abono? Otra vez un 20-20 o un 10-30-10. ¿Para qué? Para que tengamos una mayor fertilización y la papa pueda durar más verde para que ya saque unas papas gruesas. Hablemos ahora de la parte de riegos, de enfermedades de la planta. La papa, por lo general, es un cultivo que debemos fumigarlo promedio cada 8 o 12 días. También hay que tener en cuenta los tiempos, el invierno, el verano, por ejemplo, las heladas, que ustedes ven que afecta bastante la papa. Se quejan bastante los campesinos de las heladas. ¿Por qué? Porque es que cuando cae esa escarcha, que por lo general cae de diciembre, entre enero y tal vez mediados de febrero, que es esta época, pues nosotros vamos a tener muchos problemas en el cultivo. ¿Cómo cuáles? Cuando esa helada va y afecta a un cultivo de papa, coge un tallo y le cae ese hielito en la tarde, en la noche, luego el sol sale en la mañana y hace un efecto que es muy, muy, un efecto violento, un cambio brusco en la mata estresadita con ese hielo, luego ese sol, esos rayos fuertes, eso quema la mata, eso la quema. Para eso el campesino no tiene ningún control, no tiene ningún control, ahí no vale nada. Algunos dicen que prenden antorchas, otros dicen que es mejor fumigar con agua y poner unos pájaros para que, unos aspersores para que mojen el cultivo. Pero igual eso es costoso. Un cultivo grande no vamos a tener cómo hacerlo, de pronto no tenemos los recursos y perdemos el cultivo. Este tallo sí es por helada, esto no es antracnosis. Aquí miramos, por ejemplo, la hojita que está quemada, el tallito está negro, por ejemplo, miremos esto, el tallito se quemó, se quebró, es por helada, esto ya es helada, esto no lo controlamos con ningún fungicida. ¿En qué periodo afecta más esta helada el cultivo? Hablemos del crecimiento, en el desarrollo de la planta desde que nace hasta que tiene más o menos unos 3 meses, que es cuando la mata está tierna. Este cultivo, por ejemplo, que estamos viendo aquí, no tiene ningún problema ya con la helada, porque ya está, esta papa ya está cayendo, ya está madurando. Ya esta papa por ahí más o menos en 1.5 meses se puede estar recogiendo.
Entonces esta papa, pues podríamos decir que ya se salvó de eso. Pero cuando la papa está tierna, tenemos el problema. Hablemos de la floración de la papa. Cuando la papa empieza, cuando la mata de papa empieza a florecer, es porque han pasado ya muchos riesgos del cultivo. Ya uno como campesino se tranquiliza porque sabe que va a tener rendimiento en la cosecha. Ya la mata muestra que la está hecha, que ya resiste más plagas, resiste más enfermedades. Digámoslo así, está como inmunizada. Entonces uno ya dice, bueno, ya los peligros del cultivo pasaron, ya debemos de tener estos cuidados que son, por ejemplo, seguir fumigando y no tenemos que estar tan esclavos y con esa preocupación que la mata está tierna cuando está apenas creciendo, sino que ya vemos que pasó pues como esa etapa de tanta incertidumbre. La rotación de los cultivos y el uso de variedades tolerables y de tubérculos semillas saludables y certificados ayudan a combatir las enfermedades. No existen sustancias químicas para combatir las enfermedades bactericidas y virales, pero se pueden controlar mediante la vigilancia constante de los áfidos que son sus vectores. La gravedad de las enfermedades, como el tizón tardío, depende principalmente del clima. La persistencia de las condiciones favorables, si no se fumiga, puede propiciar la rápida propagación de la enfermedad. Ahora hablemos del sistema de riego, los fungicidas, de los químicos. Pues muchas personas dicen que es bueno controlar esta plaguita del pulgón que les mencionaba anteriormente con un ajiajo, por ejemplo. Eso es algo natural, eso lo procesamos hasta en nosotros mismos en la casa. Cogemos 400 gramos de ajo, podemos licuar 400 gramos de ají pajarito y media botella de alcohol. Y hacemos un licuado y hacemos una caneca de 20 litros y aplicamos una dosis más o menos de 200 gramos por bomba de 20 litros y con eso podemos controlar esto. Otros prefieren echar un químico, eso para las plagas. Luego hablemos por ejemplo de los fungicidas. El fungicida es para que la planta no se pudra en época de invierno, que no le dé hongos, que no le dé el llamado tizón temprano a la papa. Y ya en caso de que la mata le dé una enfermedad, pues ahí tenemos que aplicar un curativo para que el cultivo no se nos vaya a perder por un hongo. Las plagas de insectos pueden destruir velozmente un cultivo de papas. Las medidas recomendadas para combatirlas son la vigilancia constante y la protección de los enemigos naturales de las plagas. Incluso los daños que produce el escarabajo colorado de la papa, una plaga importante, se puede reducir destruyendo los insectos, sus huevos y sus larvas cuando aparecen a principio de la temporada. Entre las plagas podemos encontrar el pulgón, podemos también encontrar la chiza o el gusano blanco que le da a la papa que se la come ya después de estar establecido el cultivo. Usted va a arrancar y arranca papas que se las ha ruñido ese gusano. Luego también cuando la papa está naciendo encontramos el famoso pelón,
un gusanito que es lisito y es masticador, se mastica el tallito, lo cortó y usted ve la matica deshidratada, dormida, ¿qué pasaría? Usted va y escarba el poquito ahí de tierrita, ahí está el gusanito alimentándose de la agüita de la mata. Entonces eso es como lo más común. En cuanto a enfermedades, pues como le mencionaba, pues yo por ejemplo, lo más común que conozco en la papa es el tizón temprano, que es la papa le da en el tallo una pudrición. Y luego también conozco la antracnosis, que la hoja se pone negra y por eso controlamos eso con los fungicidas antes mencionados. La mata ahora la tenemos en un periodo que ya pasó pues todos los peligros de plagas, enfermedades. Ahora esta mata ya está hecha, la vemos amarilla, ya está cayendo el tallo. Entonces esta mata más o menos tiene por ahí unos 4 meses. Ya es más o menos un mes larguito podemos empezar a cosechar. El tallo se pone seco, ya uno sabe que la mata ya tiene las papas hechas, entonces no tenemos problemas ya en arrancarla, porque si la arrancaríamos así tierna como está, pues ya tiene papas, pero la papa va a salir peladora, no nos va a aguantar para tener un buen comercio. Para cosechar la papa, esto es muy sencillo. Usted retira la maleza, por ejemplo, acá encuentra un tallo. Este tallo tiene muy buena fertilidad, debe tener papas. Entonces, mire, por ejemplo, ya aquí empezamos a pelar. Ya sabemos que aquí encontramos papas. Mire, de pronto ustedes las están mirando. Yo no la voy a arrancar todavía porque ella todavía está tierna, pero mire, si usted se fija, por ejemplo, pues aquí ya tenemos una buena producción. Mire, por ejemplo, ya están gruesas, ella todavía engruesa otro poquito. Yo creo que dentro de unos 20 días vamos a tener una buena recolección de papa, o más o menos un mes por tardar. Bien, como mencionábamos al inicio, esta era de papa es de unos 50 bultos de sembradura, de semilla. Nosotros en estos 50 bultos pues podemos estar recogiendo más o menos unos 900 bultos, por ahí de 60 kilos cada uno. Cada bulto puede producir unos 18 bultos de papa. Claro que es muy relativo, eso depende del gruesor, cómo salga la papa, cómo está cargada, pero como vimos inicialmente en la mata que acabamos de observar, esa papa puede salir buena, puede salir en un rendimiento óptimo. Entonces, como les mencionaba al principio, no es que haya una regla general que un bulto da tanto, pero sí pega bien y manejamos bien el cultivo, podemos tener un rendimiento como el que les acabo de mencionar. La papa es un tubérculo que se produce más o menos entre los 2.600 a los 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Ya de ahí para arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, pues ya todos sabemos que es demasiado frío y la papa pues no va a tener un desarrollo óptimo y no creo que la mata aguante el frío. Ni tampoco en tierras cálidas, porque tampoco es de tierra caliente, la papa es de tierra fría.
También tenemos un terrenito allí con unos más o menos 10 bulticos de papa criolla sembrada. Esta papa también es muy conocida por la comercialización, la gente la apetece mucho porque es una papa que les encanta a las amas de casa para la sopa, tiene muy buenos nutrientes. Esta papa, como sabemos, es amarilla, es más delgada, y el proceso de la siembra es muy similar a este, muy similar. Esa papa lo que sí tiene es que sale más temprano, por ahí un mes y medio antes de esta, o sea que por ahí en unos 3 meses y medio, 4, usted está sacando el cultivo. Y los cuidados de plagas y enfermedades es igual como les acabo de explicar de la papa común, esta capira, es muy parecido, entonces no hay ninguna diferencia. La parte de la semilla se escoge muy similar a la que les explicaba de esta otra, la común. Es una semilla que usted la puede sacar en término medio, también delgada, incluso hasta ese guachecito delgadito hay veces se talla, y también hay veces que usted la siembra y puede tener producción también. Hablemos de la época de la siembra. Muchos aconsejan no sembrar, por ejemplo, en octubre, noviembre, porque las heladas nos van a afectar en enero, febrero, tal vez diciembre a remate. Entonces, este cultivo es porque contamos como con un poco de suerte y lo logramos sacar. Es muy recomendable que sea más o menos a mitad de año para que usted no le cojan las heladas, porque cuando nos cogen las heladas vamos a tener muchos problemas. En este caso, pues los problemas no fueron muchos, pero entonces la gente que sabe de papa recomienda no sembrar para que las heladas no nos cojan en diciembre, enero, febrero y podamos perder el cultivo. Esta es una traviesa que no es cosecha, pero podemos también tener unos buenos precios porque mucha gente no siembra en este tiempo. La parte de la comercialización de la papa es, como decía, algo muy incierto. Es muy incierto. ¿Por qué es incierto? Porque usted puede tener unos buenos precios o muy bajos precios dependiendo la demanda del producto. Cuando hay mucha demanda de producto, pues usted un cultivo de estos puede arrancar muy buena cosecha, pero no va a tener entonces una rentabilidad y unas ganancias que usted diga que quedó satisfecho, que pudo sacar de pronto los gastos de los insumos, los trabajadores, el transporte. Incluso hasta podría estar perdiendo dinero. Cuando hay un buen precio, que eso es como por allá, como se dice, es muy escaso lograr un precio bueno de papa, usted puede sacar su producto y vale el dinerito más o menos que le convence a usted para sostener de nuevo, volver a sembrar y de pronto entonces poder vivir con la familia un poquito más tranquilo. Una de las cosas que afecta mucho el campesino es la comercialización de la papa traída de otros países o cualquier producto. ¿Esto por qué nos afecta? Porque nosotros vivimos de esto y cuando entonces nos traen otro producto de allá, de otro país, pues nos van a afectar por los precios, porque no vamos a poder tener la rentabilidad que nosotros esperamos. Y esto, como ven ustedes, la mano de obra es con las uñas, como el cuento, porque aquí no tenemos maquinaria sofisticada, aquí trabajamos a punta de hacha y asadón y entierrándonos las manos.